Bueno, en este momento nos encontramos con el responsable de que su paladar tenga un deleite exquisito cuando viene a KGB. Vince, una persona que nunca usted lo va a ver serio porque es muy simpático, que sale a saludar a sus clientes, sus comensales, ¿verdad que sí? Cuando tú le cocinas, tú sales y le dices cómo le gustó. Cuando el tiempo me lo permite, sí, claro que yo lo hago. Bueno, mejor que vea a Vince usted aquí en este programa, mírelo muy bien. Un chico muy, muy agradable porque en estos momentos no tiene mucho tiempo de salir y conversar. No, eso es verdad, porque desde que abrimos tuvimos una carga de trabajo bastante importante, entonces por ahora estoy más o menos pasando la mayoría de mi tiempo en la cocina y no mucho más, ¿no? ¿Y cuáles han sido los halagos que te han hecho? La gente siempre dice una comida exquisita, deliciosa, ¿te halagan? ¿Viene la gente que quiere ver quién es el chef? Sí, yo lo imagino. A mí me gusta también encontrar al chef cuando voy en un restaurante, sí. Si puedo, si me gusta, pero disculpa a todo el mundo, por ahora no lo puedo. En el futuro sí. Bueno, lo estamos nosotros haciendo por Vince, porque usted puede venir, aunque no lo vea, dice, bueno, ya yo sé quién es Vince, lo vio, y vamos a hablar de la gastronomía de Vince. Así que usted le quiere preguntar cómo se hace ese rico plato que usted va a degustar o degustó ya, él lo va a decir ahora. Háblame de la variedad de platos que podemos encontrar. Bueno, aquí... Y, yo pienso que tenemos de verdad una carta muy variada. Es un tipo de bistro internacional, es un concepto diferente, algo que no existe en realidad aquí, pienso. Esa variedad viene quizás también de los viajes. Yo trabajé en 7 países diferentes. Wow. Yo viajé mucho en México también, okay. Por eso que tenemos bastante platos americanos. Sí, sí. Hay un toque que viene más de mi región de Francia, que son los crepes. Que, son, sí, que se vende bien aquí. Tenemos un poco de todo, un poco de asiático. Tenemos algo también que se adapta bien al público de aquí, pienso. Yo quiero que la gente conozca nuestra manera de producir la comida, lo que proponemos, y después vamos a ir quizás con algo aventurarnos un poco más quizás, pero por ahora hay de todo, pienso. Bueno, creo que tenemos los 5 continentes aquí, sí. en lo que es la gastronomía, ¿no? Sí. Pero hay una cosa muy importante, ustedes también producen el pan que se consume. Sí, tenemos sándwich. Eso es, bueno, soy francés, entonces el pan es una parte muy importante de mi gastronomía. Yo como pan diario y aquí se hace el pan de varias maneras para nuestro sándwich, y sí. Yo pienso que eso es una parte del éxito del negocio también. Hay mucha gente que busca eso. Sí, porque yo supongo que tú tendrás mucho cuidado a la hora de elaborar el pan, porque un pan que no esté fresco, que no esté bien hecho, que no tenga la consistencia que tú quieres, entonces te puede echar a perder un buen sándwich. Sí, claro. Es el ingrediente principal. Entonces, sin eso no se puede, ¿no? Bueno, Vince, yo quiero que nos despidamos de los amigos televidentes, pero yo quiero que ustedes sepan que tenemos los 5 continentes. Aquí usted puede encontrar desde un... ¡Ay, pero espérense! Hay una cosa que no... Te voy a brindar yo. Voy a traer el honor de invitar a Vince a una sangría. Porque esto es algo que está siendo una locura dentro de los jóvenes. Dicen, vamos a tomar sangría, no sé qué le ponen, pero yo supongo que debe ser mucho amor, ¿eh? Aparte de todos los ingredientes que la sangría mucho tiene. Mucho amor y vino, entonces. Y mucho amor y vino. Vamos a brindar con ella, tú coges el tuyo. Ok. Y brindamos salud por muchos éxitos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci. Está muy buena. Está riquísima. Muy refrescante. Muy refrescante, más en este clima. ¿Qué yo le puedo decir? Me quedé tan con ese paladar tan rico, con este sabor a la sangría, que solamente me falta degustar un plato de los de Vince, que más adelante lo voy a hacer. Así que a usted, para que yo no le dé envidia, mejor les recomiendo que venga y pase por aquí, por KGB. Y de paso, si Vince no puede salir, usted le manda un saludito con los camareros, él también lo va a recibir. Claro. Así que despídete de tu público, Vince, nos vamos ya. Ok, muchas gracias para todos. No sé, Ilu, voy a esperar a todos por aquí. Y ojalá que no podremos encontrar todos. Recuerden que estamos haciendo el programa desde KGB, nos falta un poquito más. Así que no se vaya de sus asientos, quédese ahí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Hey, 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 hey.
En El Soberano se hizo reconocimiento a las personas que son desprendidas, artistas que han dado no solamente su arte, también parte de sus ganancias a las fundaciones que han apadrinado. Eso fue lo que pasó con Juan Luis Guerra y también con Carlos Vive. Tenemos que copiar de ellos, hacer que el próximo soberano tenga mucho más reconocimiento a la solidaridad, porque es algo tan bonito cuando usted puede dar de lo suyo a personas que están en desventaja. También el gran soberano, en cierto modo, a mí me pareció que Cuquín pudo esperar un poco. Fefita, yo estaba seguro ya que era Fefita que lo estaba agarrando con sus manos antes de que dijeran Cuquín victoria. Es una persona con mucho mérito, Cuquín se lo merece muchísimas veces, pero creo que debieron dárselo en esta ocasión a Fefita. Bueno, pero yo espero que no la olviden para un próximo. Se lo merece tanto como los tres que estaban nominados. También tenemos que hablar de todo lo que fue la organización. Un equipo backstage que ustedes no pudieron ver, pero que trabajó como hormiga, y sé que hicieron un trabajo encomiable, y a ellos mis felicitaciones. Bueno, amigos, vamos a continuar con Rumbo, porque Niel Sureña más adelante va a hablar de moda, de quién estuvo bien vestida, de quién no estuvo bien vestida. Yo de eso no sé mucho. Yo lo que sé es que a mí me encantó El Soberano este año. Que a usted no le haya gustado como me gustó a mí, pero mire, me sigue gustando muchísimo y creo que fue uno de los mejores que he visto en los últimos años. Buenas noches a todos los amigos de Rumbo, y el martes pasado estuvimos disfrutando de la premiación para los artistas dominicanos, y claro, no podía faltar hablar de la alfombra roja de los premios Soberano 2014. Y para ello, pues me encuentro acompañada de la diseñadora de modas Jimena Díaz, quien está ahora por aquí, creo que la tercera o cuarta vez que está con nosotros. Yo perdí la cuenta realmente, Nies. Pues qué bueno, y lo mejor de todo es que disfrutamos pues este espacio, que podamos hablar de moda, que es lo que a ti te gusta y a mí también. Sí, claro que sí. Gracias por la invitación. Siempre es un placer. Jimena, y siempre en las alfombras rojas hay aciertos y desaciertos. Hay mujeres que estaban bellísimas, otras, sin embargo, pues le faltaron algunos toques para verse mucho mejor. Habían algunos problemas de construcción realmente. Sí, y balance también. Empecemos con Georgina Duloc, la reina de las alfombras rojas. Así le dicen aquí. Que lució un vestido, diría yo, un hermoso vestido amarillo. ¿Qué opinión tienes tú de este vestido, que ha tenido pues muchas opiniones tal vez no muy positivas? Realmente ella no me sorprendió, creo que no sorprendió a nadie. Uh-huh. Ella siempre es más arriesgada, siempre es más que si va pasando todo el mundo mira. Esta vez se fue muy a lo seguro, porque es un vestido que cuando tú lo ves por delante, tú lo ves como un vestido clásico normal. No dice mucho. E incluso cuando a ella la subieron a hacerle la entrevista para preguntarle del vestido, desde que la enfocaron, ya ella estaba de espalda. O sea, eso quiere decir, el único atractivo que tiene mi vestido, uh-huh, es lo que está en mi espalda. Entonces, la construcción que tenía se veía muy atractivo, era sí, realmente alta costura. El color fue muy acertado. Realmente los que estaban prediciendo cuáles eran los colores que se iban a usar, no le atinaron a ninguno. Todo el mundo pensaba que eran los pasteles, porque precisamente los colores pasteles son los que se están llevando. Pero yo vi muy pocos colores pasteles. En este país no gusta mucho el pastel para la alfombra roja. Cuando vemos pastel, uh-huh, pensamos en informalidad, pensamos en mucha frescura. En el verano. Sí, entonces se va mucho a los colores más vivos, a los más seguros, que el negro, bueno, blanco. Una que utilizó un color pues bastante vivo y utilizó mucho brillo, pues fue Luz García, que es otra de la que se espera con muchas ansias en las pasarelas o en las alfombras. Yo creo que este año se lo quitaron el título a ellas dos, porque realmente quisieron irse muy a la seguridad, o sea, un vestido que todo el mundo dijera, ah, qué lindo, pero no algo, no una sorpresa. El vestido, como yo le dije a mi hermano, era solo tela, ahí no había diseño. Tenía, cuando lo enfocaron debajo, dice mi hermano, ah, mira, tiene diseño, ¿por qué? Porque los colores de las piedras que tenía la tela abajo eran de otro color, eso era lo único. Pero después, casi nadie vio ese detalle. Exacto, o sea, era solamente tela, ahí no había un diseño que tú
podrías decir, wow, qué vestido. No era algo seguro con una tela espectacular. Maciel Tavera fue otra que también subió con una buena, una muy bonita propuesta. Uno de mis preferidos. Uno de tus preferidos. ¿Por qué fue uno de tus preferidos? Ay, le quedaba tan bello. Ella tiene ese cuerpecito como una Barbie. Entonces era como la Barbie, una sirena, la Barbie negra, morena, creo que le decían. Incluso a mí no me gusta mucho el negro. Pero tenía una tela arriba con un trabajo, se veía impecable. Leonel Ilio ahí realmente me conquistó. Porque él siempre se va muy a lo de reinado y todo eso. Entonces, con muy ella princesa. Como que, sí, me encantó realmente. Muy bien. También yo entiendo que acertó bastante Pamela Sweat con el vestido que utilizó, este vestido crema. Ahí me pareció bellísimo, elegante y se veía con mucho glamour. Realmente ella es muy clásica, siempre lo ha sido. Nunca hemos visto en ella algo de riesgo. Así mismo era antes Yandara, ya cambió un poquito, gracias a Dios. Porque los diseñadores siempre vivimos hablando de ese tipo de celebridades que siempre se quedan como con el mismo estilo. O sea, entonces desde joven, vistiendo muy adulta, no visten como de acuerdo a su edad. Pero ella siempre se va a lo seguro y realmente el color le quedaba muy bonito, era como un blanco marfil. Sí, se veía muy bien. Chedi García fue una que diría yo que sorprendió un poco, porque como es una persona extrovertida en todos los sentidos de la palabra, entonces esta vez pues fue con un diseño un poquito más discreto, más acertado, más adecuado para la actividad. El peinado, a mí no me gustan mucho los moños, pero bueno. Para que fuera con el afro. Para que fuera con el super afro que ella utiliza, pues entiendo que esto se vería mucho mejor, el que ella utilizó. Sí, realmente me gustó, porque al ser ella, y siempre año tras año desatina, año tras año, no, realmente esta vez no la asesoraron muy bien. Sí, estaba bien, ella estaba bien. Yo no sé. Yanina Sar. Sí, Yanina Sar. No sé qué opinas tú de los vestidos blancos que estuvieron desfilando por la alfombra roja de Los Soberanos. Quien estuvo ahí, Nayoni Reyes y también Nash Lavogar. A mí, Nayoni se arriesgó, pero el diseño ya está muy quemado. Esos diseños estructurados con sus cortes parados, que te hacen ver más cadera, que te hacen ver como futurista. Ya eso vamos, lo dejamos ya unos añitos atrás. Ya realmente ahora está todo como más sweet, como más trabajado, mucha transparencia, mucho encaje. Ella se fue como muy atrás, realmente ella no la vi muy acorde. Esa foto la podemos ver y pensamos que viene siendo de hace 2 o 3 años de atrás. Yo diría una década atrás. El que tuvo muchas críticas, buenas y malas, vamos a decirlo así, fue el de Ibel Caulerio. Ella se basó en que como está embarazada de pocos meses, porque hay que resaltarlo, se puso este vestido muy vaporoso, o sea, exageradamente vaporoso. A mí me gustó el vestido, realmente. Yo lo confieso, a mí me gustó. No para la alfombra roja. Yo me imagino ese vestido en un crucero, en la playa. En una actividad muy elegante. Incluso en una boda en la playa. Pero en la alfombra roja, no. Pero me gustó. Pero se veía como que, yo llegué de resort. Llegué aquí a la alfombra roja de un pronto. Pasé por aquí. El collar que tenía estaba chulísimo. Bellísimo. También. Ella se veía muy bien, pero no para desfilar. Y el amarillo en le queda alfombra muy lindo también. Pero realmente exagero. Si ella no tiene una barriga tan grande, ella podía todavía utilizar vestido un poquito vestido más suelto, pero no algo tan gigante. Ahí habían como una 8 o 9 yardas de tela, sinceramente. A mí me encantó el vestido de Karina Larrauri. La propuesta fue del diseñador Moisés Quesada. A mí me encantó. El vestido se veía tan delicado. Ella lo lucía tan bien. Entiendo que él le diseñó ese vestido especialmente para ella. Sí, él lo dijo en Instagram. Él puso en Instagram y en Twitter. Hecho para ella, precisamente. O sea, no fue una propuesta que él tenía por ahí. Ella llegó, me gusta ese. No, él lo hizo para ella. Para mí fue uno de los mejores. A mí me encantó. Pero uno que para mí, personalmente, entiendo que fue uno... La estatuilla andante. Sí, uno de los peores, diría yo, que fue el de Marianne Cruz, que entiendo que siempre va con unas buenas propuestas, porque una muchacha bellísima, con un tamaño siempre excelente. Va, pero en esta ocasión, el color, principalmente, ese dorado tan fuerte, ella parecía pues la estatuilla prácticamente. Yo lo puse en Twitter, realmente. Yo dije, alias, la estatuilla. Lamentablemente, los años anteriores ya ha ido de Gutiérrez Marcano. Gutiérrez Marcano son increíbles con la ropa. Pero este año se fue por Oriette Dominich. Oriette Dominich es una diseñadora dominicana que se fue para Estados Unidos y viste a Paulina Rubio, a Kim Kardashian. Entonces, no entiendo cómo una mujer con tanto buen gusto a la hora de diseñar, o sea, creó ese tipo de vestido
que es un vestido con muchos cortes, muchos pliegues, pero entonces dorado de una manera que estaban hablando hasta de satélite, de la NASA y todo en Twitter. O sea, tenían un relajo grandísimo. Hubo una joven, una blogger, que dijo, ese no me lo pongo ni para hacer los oficios de mi casa. O sea, no, yo creo que es una manera desagradable de expresarse. Demasiado. Porque ella siempre va muy bonita, que desatinó una vez, o sea, se le perdona. Pero el vestido realmente no gustó para nada. No era el adecuado. Y dentro de los hombres que estuvieron también desfilando por ahí, estuvo el pachá Frederic Martínez, que clasificado entre los mejores vestidos con su chaqueta, pues, un poquito arriesgada. De colores, Martín Polanco. De Martín Polanco, con verde. Estaban hablando de cojines y todo en las redes sociales. Realmente sabemos que él es muy divertido, que demasiado. Se atreve a ponerse lo que sea. La chaqueta era divertida, era bonita, no era fea. Yo lo vi bien. O sea, es que también uno tiene que acoplar el diseño al personaje. Al personaje, porque hay que reconocer que son artistas. Tú nunca vas a ver a un Guaso Brazo Band ni a un Juan Luis Guerra llegando con una chaqueta así. Pero al pachá uno no se sorprendería. Exacto. Bueno, yo entiendo que Vaqueró, Manuel Baret, él le pareció bien. Él no lo hizo tan mal. Increíble, él fue muy bien. Que ahí, por ejemplo, no hay mucha... pues armonía en relación al personaje y cómo él fue vestido, él porque es una parte de la expresión del género urbano y fue muy bien puesto. Él fue imitando, porque hay que decirlo así, en sí. Twitter ya pusieron las dos fotos, el original y él. Él fue imitando a un rockero que se llama Lenny Kravitz, que siempre le han dado el premio al mejor vestido. O sea, el hombre... Él copió exactamente. O sea, tú lo pones uno al lado del otro. Y recordamos también que Vaqueró ha ido hasta en pantalones cortos a la alfombra. Bueno, pues estamos mejorando. Estamos mejorando entonces. Sí, pero 360. Francisco Vázquez, pues lució muy bien y muy elegante con su traje. Fue uno de los mejores. Impecable. Y muy bien puesto. Impecable. Algo que yo quería mencionar, que entiendo que está bien que los hombres se pongan su polvo en la cara para evitar el brillo, pero se veía muy maquillado. Sí. Yo le vi el rostro. Parece una momia. Y yo le dije, pero qué bonito. Yo dije, qué bonito se ve, pero se veía muy maquillado. Entiendo que se puso como que hasta correctores en la cara. Realmente el problema está aquí en lo maquilló, no en él. Porque ellos dicen, bueno, que esta gente sabe. ¿Quién te maquilla? Ellos dicen, ellos saben. Y le dicen, no, porque acuérdate que cuando te dan todas esas luces, ese maquillaje no se ve nada. Se va a perder. No siempre. A veces hay que tener cuidado sobre eso. Jimena, tú vestiste a una comunicadora también, a... Esmeralda Santos. Esmeralda Santos. Cuéntame por qué seleccionaste ese diseño para ella. Bueno, lo primero que hay que decir es que me encanta ayudar a los nuevos talentos. Porque cuando yo comencé, a mí me ayudaron bastante. Entonces, ella es vegana, al igual que yo. Ella había visto los dos del Cassandra que hice anteriormente y se dirigió a mí. Lo primero que hicimos fue ver qué colores más o menos a ella le gustaban. Hay uno que siempre pongo yo. Y gracias al señor, ella cogió el que puse yo. Que aunque, ¿fue el amarillo? Sí, amarillo. Que aunque todos los que estaban diciendo que se iba a usar el pastel, que el color nude, que la transparencia y eso, yo dije, no, espérate. Ella, el tono de piel de ella da para amarillo, porque es una morenita, sí, muy linda, así muy como bonita. Tú. Y yo dije, el tono es amarillo. Y el amarillo es el contraste con el rojo, que es la alfombra roja. También. Entonces, nos fuimos por el amarillo, nos fuimos por la transparencia, nos fuimos por los encajes. Nos fuimos por un trabajo manual de bordado en piedra de muchas horas. De más de 100 horas, porque hay que decirlo así. Todavía la madrugada del Cassandra, o sea, el lunes a las 5 de la mañana, Jimena estaba bordando el traje todavía. Entonces, gracias a Dios, vi una sonrisa muy linda en ella cuando se lo puso. La gente me tiene como si me hubiese sacado la loto en el WhatsApp. Ah, pero eso está muy los bien. Los mensajes. Utilizamos una falda vaporosa con una pequeña cola. Qué pena que en la capital sean tan, ¿cómo decimos? Muy que se enfoquen herméticos. Solamente exacto. En las famosas que ellos tienen allá. Exacto, porque no lo digo por el mío solamente, pero hay muchos trajes de gente nueva que por ser su primera vez quieren dar lo mejor y ponerse lo mejor. Y ni siquiera lo enfocan en las cámaras. Y a todo el mundo lo pusieron en la cámara 360. Que eso es lo grave. Una inversión tan grande en esa cámara y solamente enfocaron como 5 personas. A 2 o 3. Porque a ella le tiraron foto en la cámara 360 y yo dije, wow, me hubiese gustado que la subieran en la 360 y allá la subieron, pero no lo pusieron. Pero nada, estamos muy satisfechas las dos. Espero que los próximos años hayan unos cuantos más. Esperemos que sí. Con muchachas tan dispuestas como ella, porque lo malo es cuando tú le vas a diseñar a una persona que ya cree que es diseñador y no te deja hacer el trabajo, pero con ella... Todo exquisito y quedé yo muy satisfecha también con el logro. Quedó todo no quiero bien. Dejar de mencionar a Jenny Blanco y a Caroline Aquino, que también pues la persona le esperan que van a lucir impresionantes. A mí no me gustó para nada
el vestido de Jenny Blanco, a mí me parece como un suspiro, algo así, como que me parece, o sea, el color, incluso fue un color pastel. Era un color como, estaban diciendo como menta, como menta. Pero no para nada, fue una propuesta muy, muy un poquito antigua la vida. Dijeron que parecía un regalo color menta, realmente era algo así. Realmente no atinó en el, ni en el color, el menta se estaba usando unos atrás y no es un color como para una alfombra, no, es un color muy apagado, fresco, exacto, sí. Y Carolyn Aquino, realmente la han criticado mucho y eso, a mí me gustó el vestido, no bonito. La vi para ella porque tiene un cuerpo que hay que sacarle para provecho. Una persona con que, o sea, ese, eso es un diseño para una persona más delgada, no. Entonces, una mujer sí, tan voluptuosa, sí, e incluso de tal vez un poquito más edad. Lo único que, claro, la transparencia le llegaba como a la cadera, que tapaba como a la cadera, que ya ahí es un poco más arriesgado para gente joven. Pero mientras tú tienes un cuerpo como ese, no es que hay que exhibirlo. Que ya le saca provecho. Sí, no es que hay que exhibirlo y esto, pero ponte algo que destaque que tú tienes tan buena figura. No algo que te la tape como, ah, yo no tengo buena figura, déjame ponerme este vestido. Entonces, no le atino mucho tampoco. Bueno, yo entiendo, Jimena, que en sentido general no hubieron tantos desaciertos en esta, este esta año fue, como regularmente sí, pues los trae. Porque que, hasta que Fefita fue bonita. Hay que reconocerlo. Ella no fue tan ella nada más como sí, siempre. Ella nada más lo dañó hablando, pero el vestido era de Leonel Lirio. Leonel Lirio no hace cualquier cosa. No, para nada. Estaba patrocinada, ya lo dijo, claro, que estaba patrocinada por una banca. Y todo, sí, sí, sí. pero el vestido estaba muy lindo. El maquillaje fue que no lo vi muy... Lo vi como los aretes que, a mí no me gustaron por el contraste con el vestido, eran demasiado grande. Y entiendo que debieron darle un color en el cabello para que luciera iba mejor. Del mismo, dijeron que estaba del mismo color, o sea, de la misma degradación forró del vestido. No, dijeron en las redes sociales, estaban diciendo, se combinó el pelo con la ropa. Bueno, yo no sabía que el cabello se debía de combinar con la no, ropa, claro, pero bueno. No. Jimena, muchísimas gracias por compartir conmigo este momento de los aciertos y desaciertos de la alfombra roja de los soberanos. Ustedes, nos vemos en una próxima entrega. Esto es Rumbo TV.